Operativos de revisión de vehículos del transporte público continuarán a lo largo de todo el estado en coordinación con la Policía Federal, Secretaría de Infraestructura y Transportes y el Frente Único de Trabajadores del Volante, señaló el secretario general de dicha agrupación, Eduardo Peniche Rodríguez. Esto para disminuir el índice de carros robados utilizados como taxi o placas sobrepuestas. Ahí están metiendo ya en cintura lo que es Sintra, la Federal de Caminos, junto con los soldados. Ha habido revisiones ahorita en Cancún. Ustedes han buscado carros, han salido como 14 carros ya doblados. Esos ya estamos en coordinación junto con la Federal de Caminos y con Sintra. Vehículos doblados. Doblados, o sea que son tan chuecos. Estamos revisando todo y ahorita hasta donde hemos tenido respuesta de eso y se ha detectado ya ahorita 14 carros, es en Cancún. Van a continuar los operativos, se trata de llevar seguridad a los sindicatos, que no haya los carros robados ni duplicados, o sea, todo eso estamos dando un seguimiento a todo. Consideró que solo con revisiones continuas, tanto en las carreteras como al interior de cada ciudad, se podrá ir detectando automóviles que transiten de manera irregular, pues los 14 automóviles que han detectado recientemente no reflejan la realidad de esta problemática, la cual se pretende ir disminuyendo de forma paulatina mediante revisiones continuas. Con imágenes de Joel Jiménez para Notivisión, Alberto Echazarreta.